Aquí estoy saludándolos con mucho cariño desde la mansión. Hemos tenido una agenda súper llena, como de costumbre, muchas actividades, trabajo, ejercicio, entrevista de nutrición, muchísimas cosas. Pero hay veces en donde, bueno, pasan dos o tres minutitos así cercanos y me pongo a pensar y a mirar así a mi alrededor. ¡Wow! Si no hubiese pasado todo lo que pasó, yo no estaría aquí. Dios mío, tengo otra oportunidad. Todavía estoy un poquito asimilando todo porque no es fácil todo lo que ha pasado, aparte de que estamos aisladas completamente. No sabemos qué opina la gente o cómo han recibido esta noticia. Pero en lo personal, yo me siento agradecida. Imagínense, Natalia lo que hizo fue que me devolvió el sueño. Me llena de mucho orgullo y no me cabe el corazón en el pecho ver que soy la única persona que se ha acercado tanto al porcentaje de Natalia. Tan es así que por poco llegamos a un empate. Eternamente agradecida con Dios, primeramente, que obra de tal manera misteriosa. Ya yo estaba preparada para dar mi entrevista como que salía de la competencia. Josephine y Cetare están en la posición en donde yo estuve la semana pasada, en zona de peligro. Ellas se sienten mal, obviamente quieren seguir en competencia, lo han dado todo, al igual que la otra chica. O sea, a mí me tocó y yo también sentí que fue injusto el hecho de yo estar ahí parada. Es una posición súper difícil, yo las puedo entender, pero ya es parte del juego. Así que aquí les envío un fuerte abrazo. Estoy dispuesta a pasar lo que sea para llegar a la final y conseguir este triunfo que tanto lo anhelo, y Diosito así lo sabe.